Vamos entonces con este videito. Una de las preguntas que siempre me he formulado es ¿cómo ven los evangélicos a los católicos? Es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque el evangélico es un sujeto ceñido a la palabra de Dios. La palabra de Dios está redactada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ok? Después existe un mejunje de libros apócrifos y existen también otros evangelios gnósticos. Son 7 u 8 trascendentes. El más trascendente es el evangelio de Tomás. Y hay otros, el de Magdalena, el de Judas. Toda una plétora de escritos redactados no durante el primer siglo, sino durante el segundo, el tercero y a veces hasta el cuarto siglo de la era cristiana, ¿ok? Incluso cuando ya se había formado el cristianismo con Constantino, a principios del tercer siglo de la era cristiana, ¿ok? Ahora bien, a finales, perdón. El evangélico entiende que el católico está perdido, entiende que vive una vida disoluta, ¿okay? Entiende que su vida no tiene sentido, no tiene propósito, ¿okay? El evangélico sí tiene ambiciones, ¿okay? Quiero señalar, yo soy católico apostólico romano, ¿okay? Voy a misa de vez en cuando. De vez en cuando, no puedo mentir, el COVID nos alejó un poquito de la casa de Dios, ¿ok? Y dentro de mis antecedentes inmediatos, un judío fundó mi familia en la República Constitucional del Perú, en el Reino del Perú, en el Imperio Peruano, en la selva peruana, ¿ok? Y además tengo familia judía en la sinagoga de Lima y también en la sinagoga de Iquitos, ¿ok? Pero yo soy católico, apostólico, romano. Ahora, ¿cómo nos ven los evangélicos? El evangélico tiene ciertos señalamientos que los sigue a pie juntillas, ¿ok? Comenzando por cosas simples, tratan de mentir lo menos posible. El adulterio es considerado una falta muy grave, porque el divorcio es visto como un fracaso dentro de la formación de la pareja, de la familia, un gran fracaso, ¿ok? Me refiero a los evangélicos hispanoamericanos, no estoy hablando de los evangélicos americanos, ¿ok? Menos del Bible Belt americano, a Georgia, a Mississippi, Colorado, Texas, toda esta zona del Bible Belt que va hasta arriba, ¿ok? Hasta no agarra tan. Sí, agarra una fracción de Wisconsin, agarra Dakota, agarra Maine. Hay ciertos evangélicos del Bible Belt en esas zonas, ¿okay? No me refiero a esos evangélicos. Me refiero al evangélico hispanoamericano, el de Nicaragua, el de El Salvador, Costa Rica. Costa Rica es una gran fuente de evangélicos, hay grandes facultades de formación de misioneros evangélicos en Costa Rica. Me refiero a ese tipo de evangélicos, hay colombianos, venezolanos, en Brasil hay muchos evangélicos. Yo diría que la población evangélica en Brasil es el 30% más o menos. De modo que me refiero a ese tipo de evangélicos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que la ambición es vista desde una retina muy dúctil, ¿ok? El evangélico es ambicioso también, tiene pretensiones, tiene intenciones, quiere formar un hogar, quiere comprar un departamento, una casa, quiere lanzar empresa. También tiene ese tipo de necesidades, es un ser humano, ¿no? No porque sea evangélico, deja de ser un ser humano.
pero no tiene esa falta de propósito que sí tiene el católico. El católico, para comenzar, no conoce la palabra. Lo voy a volver a repetir, y lo voy a decir tres veces más. El católico apostólico romano no conoce la palabra. Segunda vez. El católico apostólico romano no conoce la palabra. Tercera vez. El católico apostólico romano, argentino, peruano, chileno, colombiano, ecuatoriano, boliviano, no conoce la palabra. Y lo voy a decir por última vez, para que quede claro. El católico apostólico romano no conoce la palabra. No la conoce, lo cual es muy serio. Ahora bien, peor aún si se tratara de un intelectual. Este viento me está matando, loco. Ah, ¿para dónde me tiro? Me está matando este viento. Me está matando el viento. Entonces, el católico apostólico romano no conoce la palabra. Me está matando el viento, loco. Anyway, vamos a tirar para acá. Espero que me escuchen, porque el problema no es el video, es el audio, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El evangélico generalmente proviene del catolicismo. Y si no es primera generación, es segunda generación o hasta tercera generación. Cuando hablamos, por ejemplo, en el Perú de tercera generación, ya estamos hablando de familias que han venido de los Andes, peruanos, ¿ok? Donde ya desde, bueno, yo no conozco mucho, pero desde el Cusco, Ayacucho, Arequipa, ya venían familias evangélicas desde las décadas del 40, 50. Yo diría que en el Perú fácilmente la comunidad evangélica debe ser del orden del 25%, 20, 25%, fácilmente. Y por ahí yo estoy equivocado, y es mucho más, mucho más. Cuando ustedes escuchaban al expresidente de la República, Pedro Castillo, cuando ustedes escuchaban decir hermano, el hermano fulano, el hermano mengano, ese es el lingo, ¿ok? Es la fraseología utilizada en las iglesias evangélicas, para que ustedes entiendan. Porque tienen que saber cuál es la etiología, cuál es la etimología de las cosas. ¿De dónde viene ese constructo teórico de llamar, de mentar a una persona hermano? Viene de las iglesias evangélicas. Ahora bien, el evangélico considera que la vida del católico es un desperdicio. No hay viento favorable para navegante que no sabe a dónde se dirige, a qué puerto se dirige, cuál es su destinatario. Decía Séneca, no lo he leído por si acaso, ¿eh? Pero la frase es contundente. El evangélico observa de esa manera al católico apostólico romano. Ahora, peor aún, si se tratara de un evangélico que es parte de una secta católica, si se tratara de un católico apostólico romano que es parte de una secta católica, llámense los sodalicios, no los conozco, llámense los marianistas, tampoco los conozco, llámense los, hermanos de Emaús también existen. Mi hermano es parte de los hermanos, Luisito es parte de los hermanos de Emaús, pero esos son más light, ¿ok? Y de los, hay unos que son grosos. El Opus Dei. El evangélico los observa como gente muy equivocada, ojo, pero muy, muy flagrantemente equivocada. Que eso quede bien claro. Los observan mal, re mal, 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 mal. Más aún cuando se trata de todas las acusaciones de las que vienen prevenidos, peor todavía. Ahora bien, en la iglesia evangélica también acontecen eventualmente ciertos incidentes, ciertos sucesos de transgresión, ¿ok? Pero no son tan abundantes como en la iglesia católica, ¿ok? Recuerden ustedes, el pastor puede formar familia, ¿ok? Todo lo que acontece en la iglesia evangélica, ¿ok? Se da dentro de la iglesia. Para el evangélico, el domingo
es un día sagrado, es un día de verdadero encuentro, de compartir, de congregarse con sus hermanos evangélicos y comparten la palabra. No es broma, loco, yo he ido, yo los conozco, he conversado, he fraguado ciertas amistades, he tenido una noviecita británica, la hija de un UBI, casi nos casamos. No me casé porque no tenía un mango, no me veía. La hija de un UBI, loco, el que le entienda, Officer of the British Empire, el que le entienda, loco. Los enlaces se dan dentro de la iglesia. Todos los enlaces matrimoniales, todo el galanteo, todo el noviazgo se da dentro de la iglesia. Y claro, existen ciertas familias que son más prominentes, más promisorias dentro de la iglesia evangélica. También existen los enlaces, no por conveniencia, sino que se van encontrando intereses muy, muy similares. Y se casan y forman familias. Todo eso también existe en la iglesia evangélica, ¿ok? La subida de escalera, el escalamiento, todo eso, la movilidad social se da también en la iglesia evangélica, ¿ok? En Centroamérica y en Sudamérica, la iglesia evangélica tiene un formato más que todo de gente muy, 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 muy humilde. La plataforma desde donde nace es gente muy humilde, pero ha ido calando dentro de la clase media, clase alta y hasta en la aristocracia de todos estos países que yo he venido mencionando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un mensaje. Ahora bien, este mensaje tiene la contundencia de transformar al ser humano, al sujeto, lo transforma, cambia su vida. Hay gente que han sido alcohólicos, han fumado cigarrillos durante toda su vida. Esta gente deja ese tipo de vicios. El alcoholismo es muy mal, porque se le entienda, ojo, el alcoholismo es muy mal visto dentro de la iglesia evangélica. No es que el evangélico entienda que el católico es borracho, porque no es así. Pero es muy mal visto, pero muy mal visto. El evangélico, en la medida de lo posible, ni siquiera toma a discreción, ni siquiera. Pero ni siquiera, en una boda evangélica, para que usted, yo he asistido a dos o tres, no, quizás menos, quizás solamente uno o dos, no existe el alcohol, no existe el licor, eso no existe. Ahora, el evangélico, por ejemplo, le gustan los deportes, es hincha de la selección nacional, como todos, ¿ok? Tiene las mismas vocaciones, los mismos entusiasmos, ¿ok? El evangélico considera que cuando el católico habla malas palabras, ¿ok? Considera que es un pecado, lo considera un pecado, una transgresión. Ahora bien, algo muy interesante del evangélico. El evangélico, en la medida de lo posible, no se junta con el católico. Trata de no formar ningún tipo de alianzas amicales con un católico, ¿ok? Que eso quede bien, bien claro. En la medida de lo posible. No siempre se puede, pero en la medida de lo posible lo intenta. Ahora bien, la plataforma del video, ¿cómo lo ve? Lo ve como una persona que no ha encontrado el propósito de su vida. Ve al católico como un sujeto no perdido, porque el católico puede tener familia, puede tener una carrera muy bien desarrollada, puede tener intenciones, puede tener pretensiones dentro de la comunidad, y hasta puede tener entusiasmos políticos. No lo ve de esa manera, pero ve a una persona que no tendría dirección. Ahora bien, recordemos, el evangélico arrastra un trofeo, su trofeo es la salvación, ¿ok? El objetivo del evangélico, la razón por la que Dios nos creó, es para adorarle, ¿ok? En este momento hay 24 ancianos que se arrojan al piso y lo único que dicen en el cielo, frente a Dios, al trono de Dios, y
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Traspolemos ese suceso a nuestro planeta Tierra y el evangélico lo que hace es adorar a Dios. Y sobre todo lo adora en oración, donde conversa, dialoga con Dios durante todos los días de su vida, ¿ok? Pero sobre todo, cuando se congregan en la iglesia evangélica, ellos dicen congregarse. Cuando el evangélico habla, dice comparto. El evangélico comparte. Cuando se llaman entre ellos, se llaman hermanos. El hermano Miguel, la hermana Susana, cosas por el estilo, ¿ok? Ahora bien, entonces, el evangélico tiene un trofeo ganado, es su salvación. Tiene la convicción de que si muriera, va al cielo a residir en las mansiones que Dios ha creado para nosotros. Son pasajes de la Biblia, ¿ok? Esa es la convicción que tiene el evangélico. Esa convicción lo hace entender que el católico no ha logrado ese propósito. ¿El propósito de qué? De buscar su salvación. Entonces el evangélico, cuando ve al católico, dice: este sujeto está perdido, porque no tiene lo que tengo yo. ¿Qué es lo que tienes tú? Tu salvación. La salvación. Ahí hay una gran diferencia, y esta diferencia tiene que ver con la estructura de vida, por supuesto, ¿no? Porque yo tengo que saber, cuando parto de una carrera, desde dónde parto y hacia dónde me dirijo, porque tengo que saber cuál es la meta final. Yo he corrido 2 o 3 maratones, de modo que yo tengo que saber dónde termina la maratón, porque estoy que me muero, loco, me muero 3, 4 cuadras antes de llegar. Gateas, macho, gateas, gateas. Así son las maratones, el que le entienda. Hay gente que me está escuchando que ha corrido maratones y sabe a qué me refiero. El evangélico sabe cuál es el destino final. En términos de política, el evangélico participa en la política porque se congrega en una iglesia. Entonces entiende lo que es la participación dentro de una estructura comunitaria. Por eso es que participa en las elecciones nacionales, electorales nacionales. Y porque además tiene ese respeto hacia la Constitución, porque la primera Constitución del evangélico es la Biblia, la ley de Moisés. Entonces respeta la Constitución del país donde residiera, llámese Colombia, Ecuador, Chile, la Argentina, Uruguay, Paraguay, lo que sea, el país que sea. Respeta la Constitución. Es por esa razón que es muy respetuoso de las leyes. Generalmente no vas a ver a un evangélico, es muy raro, sucede, ¿sí? Corrupto, cosas por el estilo, o que sea jefe de una organización criminal, o cosas. No, es muy raro. Pero sí sucede, ojo, ¿eh? Y sucede, y ahí sucede, pero no tan frecuente como el católico. Entonces, de esa manera también lo observa como transgresor, como corrupto, como que no tiene ética, no tiene principios, no tiene moral, ¿okay? Es así como un católico, como un evangélico ve a un católico, lo ve un poco con estas faltas, ¿okay? Hay como una ausencia de lo que vendría a ser el sentido de la vida. Es así como lo veo. Ahora, ¿a qué evangélico? Me refiero al evangélico que ya tiene cierta madurez, no al que recién está comenzando en la fe. El evangélico que tiene cierta madurez tiene más o menos 3, 4, 5 años en la fe. Así se hace llamar, en la fe. El evangélico que ya son partes de la fe cristiana, ¿ok? El evangélico es parte de la fe cristiana cuando la puede compartir. Cuando puede compartir la palabra, ¿ok? ¿La palabra cuál es? El mensaje de Cristo. Ustedes lo conocen: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, el perdón, el arrepentimiento, la salvación, toda la historia que ya conocemos, ¿ok? Entonces, como punto final y cierre de este negocio, de esta venta de productos y servicios, el evangélico lo que busca a la larga, y lo hace sin miramientos muchas veces, es buscar transformar la vida de una tercera persona, en este caso la de un católico. Cuando puede, le habla de la palabra de Dios, si existiera un espacio de diálogo.
Pero el evangélico es muy respetuoso. Si no fuera ese el caso, si no apareciera la oportunidad, prefiere hacer silencio. Y es por esa razón que a veces se retira, se contrae y solamente se reúne con su gente. Los evangélicos que conocen la iglesia, o facultades evangélicas y cosas por el estilo. En líneas generales, el evangélico ve a un católico como un sujeto que aún tiene mucho, mucho camino por recorrer. Como que le falta demasiado, ¿okay? Demasiado, para encontrar la verdad que el evangélico ya encontró en la palabra de Dios, en el mensaje de Cristo. ¿Okay? Dios les bendiga, yo soy Miguel Southwich Foreigner.